Hazlo sufrir. Haz que desee estar muerto. Primero atacamos su corazón. La prisión multiversal ya es un tema muy hablado. Spider-Man No Way Home será la película en donde veremos el regreso de varios villanos de otras películas gracias al multiverso. Por consecuencia, también traerá de regreso a dos Spider-Man queridos para ayudar al Spider-Man de Tom Holland a detenerlos. A estas alturas, cada filtración depende mucho de la opinión pública, bien te lo puedes creer o no, pero ya no estamos para ver lo que es falso o no, solo entenderlo como lo que es. El Spider-Verse es real y punto. De todos modos, lo verán este diciembre y habrán muchas lágrimas de machos. Hace unas horas se filtró una imagen que confirma las filtraciones de varias semanas. Incluso estas fotos salieron junto con el tráiler de la película, y tal parece que ahora se entiende mejor la trama de cómo los villanos conocen a Peter Parker. Al parecer la imagen es auténtica y está siendo eliminado de varios sitios. A estas alturas ya la debes de haber visto, pero de todos modos la pondré rápido para que entiendas por qué será importante en la película. Al parecer, esta imagen pertenece al tráiler que Sony ha mandado para que se edite. Apenas ayer subí un video hablando del tema de que varias personas están filtrando el tráiler 2 de la película sin los efectos a terminar, por eso aún se ve con marcas de agua. Lo que podemos ver es un lugar muy apartado y en mal estado, además de cuatro almacenes que en su interior tienen atrapado a cada villano de Spider-Man: el Hombre de Arena, el Lagarto con unos pantalones morados muy fiel a los cómics, el Doctor Octopus, que tiene la misma posición que esta imagen filtrada hace semanas, y por último está Electro con el mismo atuendo que tiene en la foto. ¿Por qué dicen que esta imagen es auténtica? Bueno, realmente es por tres cosas. En primera, este lugar es el mismo lugar donde Strange está meditando, además de ser el lugar donde hace el hechizo para que todos olviden la identidad de Spider-Man. Segundo, esta prisión está acompañada de un hechizo para que ellos no escapen, y las fotos filtradas del Duende Verde, Octopus y Electro lo confirman. Y tercero y último, en las filtraciones se había dicho que los villanos fueron capturados por Strange luego de una pelea con ellos. Al parecer, cada uno se quedó estancado entre su universo de origen y el UCM, por lo que Strange está viendo la forma de regresarlos a su universo. Como Strange está muy ocupado, los tenía encerrados, y fue el mismo hechizo el que causó que ellos escaparan de ahí. Ahora, ¿por qué todos conocen a Peter Parker? Esto ya lo hablé en un video que te dejo a continuación, ahí lo hablé con detalles y todo. Aquí solo te haré un resumen para que lo entiendas así de rápido. En el tráiler no muestran a los villanos en el sótano de Strange, están borrados digitalmente desde fábrica. O sea, fue el mismo Sony que antes de enviar el tráiler borró a los villanos para cuando lo editaran con los efectos, ellos no aparecieran. Pero en la película ellos están presentes cuando Strange hace el hechizo de memoria. Peter baja el sótano y ve a cada uno encerrado. Él empieza a hablar con ellos. Strange le explica que tuvo un problema con ellos y así. Peter habla con varios e incluso con el Lagarto. Por eso en el tráiler Peter está hasta el fondo. Parece que está viendo algo. En ese momento está hablando con el Duende Verde y este le está explicando que no confía en Strange. Como saben, el Duende es el villano principal de esta película y esto ocasiona que Peter se pelee con Strange para que puedan ser liberados de la caja paradoja. En esta foto se muestra que hay cuatro siniestros nada más, el otro es el Duende Verde y el último está entre Misterio y Rhino, pero dudo mucho que sea Misterio porque Peter lo reconocería, así que me voy más por Rhino. El lugar es el mismo, tienen los mismos detalles y por eso Peter empieza a mirar para todos lados y pregunta qué ha pasado, esto a causa de que ya no ve a los villanos en sus celdas y se da cuenta que escaparon. Strange los vuelve a encerrar con la meditación, pero el Duende habla con Peter y le pide ayuda haciendo que Peter se crea las palabras del Duende y los termine liberando. ¿Saben por qué los villanos quieren escapar de ahí? Porque si ellos regresan volverán a morir en su universo. En el caso de Rhino, Lagarto y el Hombre de Arena regresarán a estar encerrados nuevamente en prisión. Así que les da igual si están encerrados en la prisión de Strange. Al estar en un nuevo universo quieren iniciar una nueva vida ahí. Aunque no lo crean, cada uno tendrá un motivo diferente. Se hacen la víctima, vaya, cosa que Peter tomará en cuenta sabiendo que está mal, pero no sabe en quién confiar, así que los libera. Pero bueno, dime qué te pareció esta foto filtrada del tráiler. Yo creo que esta escena será cuando los villanos están hablando sobre lastimar a Strange y hacerle creer a Parker que ellos son los buenos. Ahí el Duende daría su discurso de que hay que hacerle sentir a Peter que desee estar muerto. Primero hay que atacar a su corazón. Si te gusta la canción de mi intro, solo sígueme en Instagram y te digo cómo se llama la canción por mensaje. No te olvides de darle un gran like a este video, suscribirte y activar las notificaciones para que no te pierdas cuando suba un video épico. Te quiero mucho, bro, cuídate y nos vemos hasta la próxima.